Tigre Edición. Sí, sí, por suerte volvimos a conseguir los resultados, que era lo que más necesitábamos. Si bien veníamos haciendo las cosas bien, en los resultados no lo podíamos plasmar, pero bueno, nada, volver a ganar o ver a que no nos conviertan tantos goles es importante. A ver, ¿cómo lo vieron a Arrete cuando se fue a Italia y cuando volvió? ¿Cambió? No, el aspecto personal, digo, ¿cómo, ven a un futbolista que se empieza a consagrar de a poquitito? Bueno, Mateo, la verdad que para mi gusto, es el mejor delantero que tiene hoy el fútbol argentino, por lejos. Creo que está haciendo las cosas bien. Nada es casualidad lo que le pasa. Es un jugador que entrena mucho, que le gusta entrenar, y bueno, todo lo que él demuestra en la cancha no es casualidad. Pero lo notás como que volvió con otra confianza o está igual. No, la verdad que él siempre tiene la confianza con la que se fue, vino, así que es un jugador que siempre está al pie del cañón y que bueno, la confianza que tiene está demostrada en la cantidad de goles que hace en los campeonatos. ¿Sufrieron en la última? ¿Pensaste en algún momento que podían ir a revisar la jugada y que termine en un penal faltando 30 segundos? No, la verdad que no, yo la veo de frente y nada, si bien hay un forcejeo, pero no es normal del partido, y creo que el VAR vio lo mismo. Gonzalo, buenas noches. Hablamos mucho nosotros recién del arco de River, del arco de Boca, y en algún momento también, justamente hablamos de los gustos de los entrenadores y este formato de tener un equipo con un arquero que juegue muy bien con los pies. Y sinceramente vos sos uno de los mejores arqueros del fútbol argentino que maneja muy bien la pelota, lo utiliza mucho Tigre contigo. ¿Qué valor le das vos como protagonista, como arquero, que justamente el guardameta, además de su función natural, tenga esta situación que para muchos es un condimento más que importante, Gonza? Sí, la verdad que hoy por hoy que el arquero pueda jugar con los pies y ser uno más a la hora de la tenencia, obviamente que beneficia al equipo, ¿no? Obviamente que después tenés equipo que juegan de tal manera y es recontra respetable. Nosotros tenemos la manera de querer salir jugando, de querer de que me utilicen a mí como un líbero, y bueno, eso es la forma de jugar que tiene Diego, y para llegar a eso obviamente hay mucho trabajo detrás. ¿Cuánto desgasta la Conmebol Sudamericana? Me refiero a los viajes, a la exigencia y demás, contemplando que hay que jugar también en el medio otros torneos. Sí, obviamente que desgasta porque, bueno, en nuestro caso nos tocaron viajes largos, tuvimos Colombia y ahora tenemos Venezuela, que no es lo mismo ir a Uruguay o Brasil, que son viajes más cortos. Pero bueno, nada, nosotros la verdad que lo afrontamos con muchas ganas. Para nosotros jugar Copa Internacional es un sueño, es algo más que lindo, así que más allá de todo el desgaste que tenemos, tratamos de disfrutarlo al máximo. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.